estación. Radio estación. Oh, ese tema me encanta. Ese tema. Perrín, todavía no di la noticia de la nueva aplicación, pues voy a causar polémica. Voy a lavar la loza, vengo al tiro, dame 5 minutos. La próxima noticia viene auspiciada por vino Santa Riña. Va a quedar la cagada. Así que cuidado, tienen con qué tipo de noticias. Ay, Dios mío, Dios mío. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. A mí me gusta que me traten como mi mamá, aunque a veces se me olvide. Ya empezó polémica la noticia. Con un reggaetón. Me gustaría que las mujeres que están escuchando el radio show se cambien de radio por un rato. Vayan a ver qué. ¿Qué música están tocando y cómo suenan las otras radios? Sí, eso pueden hacer un ratito. ¿Sí? Yo creo que hablar de la nueva aplicación parecía la que tenemos, el Teletrack. Y la mañana, ¿no? De lo que les voy a hablar. Loca. Viste que no fue necesario el cumpleaños para tocar un reggaetón. Además que es fin de semana, mira. Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. No como yo ninguno. Hey, quiero notas de voz para que me digan cómo suena. ¿Cómo se llama el que está cantando? Bad Bunny. Quiero que me digan cómo suena Bad Bunny con el Orban, por favor. Nunca había escuchado a Bad Bunny con Orban. ¡Eso, mierda! Sí, con el Orban suena la raja, pero la música vale callampa. ¡No, salva a nadie! ¿No? Se mejor, no se le entiende lo que dice. Ey, pero con el Orban se entiende lo que dice, ¿o no? El. Mira, devuelve un pedacito, por favor, la parte. La donde. Porque yo con un procesador de audio normal de cualquier otra radio, nunca he entendido lo que dice. Vamos a ver si con el Orban se entiende, a ver. Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. Como yo ninguno. Yo entendí ahí, ¿eh? Parece que lo que le hacía falta era un Orban. Le vamos a chantar un Orban en los hijos. Al Bad Bunny. Para que se entienda. Para que se entienda lo que canta, pues, bueno. Si total no salen caros, salen 2,5 millones. ¿No? Fíjense, de más que ya ha ganado más de 2,5 millones. ¿No? ¿Qué dice? Oye. ¿Ah? Jan. ¿Qué? Se escucha bonito, weón. ¿Sí? Y la mina también es más rica, weón. Pero bueno. Eso es otro tema, pues, weón. Ahora se escucha bonito, más rato. Frankie, por favor, Frankie, quítale los controles, sácale de todo, de toda la música que tiene, todos los reggaetones, de todos los computadores, por favor. Por favor, te lo pido. No, déjame. Como dijo José Luis, el Orban suena genial, pero ese suena como a las pelotas. Y empieza a buscar el tiro, el isofor, Flea, todo eso gases tóxicos que eliminan a esos tipos de música. Pobrecito el Orban, no sabe hacerlo sufrir, weón. Espérate, ¿está el Frankie en la línea? Frankie, ¿qué pasa? ¡Ah! Pero es que es para leer una noticia, por favor. No, si es un. Ya. De acuerdo. Pero puedo utilizarlo solamente para leer la noticia porque de verdad que no encontré. ¿Encontré otra? Pero, déjame ver si la tengo acá. Espérate. Bueno, este tema, pues bueno. Lléganme, ¿cuál prefieren? ¿Prefieren ese viejo verde o a mí me gustan mayores? Esa es la pregunta que yo quiero hacerle al Frankie DJ, que lo tengo ahí en la línea telefónica. Frankie, ¿viejo verde o...? ¿Eh? ¡Ah, cae! ¡Oye, weón, rabioso!
Sí sé que no es la línea de la radio. Sí sé, pero si es cortina, Frankie, entiendo. Vos sois más idiota, weón. Además, este tema, ¿cuál prefieren? Porque lo que voy a leer de noticia tiene que ver con las dos canciones que estoy tocando. Una de las dos voy a tocar para finalizar. ¿Qué dice? Oye, Jan, Maluma se escucha más bonito que este weón. Pónelo. ¿Sí? Ya, perro, tira la noticia nomás. Terminé de lavar la losa. Dale. No, viejo verde, sí, viejo verde, todos lo hemos escuchado. Ya. Viejo verde. Ya, no con el día, huevo. Oye, José Luis, y computador que yo le mandé al Tian Parica, no tenía ningún reggaetón. No, ni uno. Él le metió los reggaetones. Él le metió su reggaetón a el computador. Por eso lo va. Hasta el Frankie DJ ya habló. Ya, estamos hablando de... Ya, voy a... No, yo quiero leer la noticia con la otra canción. Pues con esta, a mí me gusta esta. Pues. Además que es fin de semana. Mis músculos, mis huesos, mis tendones, mi sangre. Grasa no tengo en el cuerpo. Pero mi cuerpo entero sabe que es día viernes. Yo cacho que además llenamos un tarro de esos de lata de grasa que vendían antes. Este tema es bueno, pues. Tiene su recaída, hay que entenderlo. Acuérdate que eso era un vicio. Sí, pues. Y nunca terminan de mejorarse. Sí, es como la droga. Te di cuenta que soy fly, Petian. No, te fuiste para abajo. Si no sabes nada en la radio esa donde tú sabes quién está hasta ahora. Oye, Tian, coloca el reggaetón nomás y dale la noticia. Ya. No te rías, hay mucho de la grasa. Mira que la grasa que tenés tú no es nada muy buena, así que. Ya sabes lo que le pasó a tu primo. Tian. ¿Qué? Si no fuera por la Becky G, ese tema valería callampa. El reggaetón no es una música para disfrutarla escuchando, pero sí para bailar. Po. Los que no bailan reggaetón es porque no se cuentean a las minas. Po. Ah, ahí está. Puta, esa era la segunda parte que nunca me habían explicado, po, del reggaetón. Ah, entonces el reggaetón es para bailarlo y para engrupir. Ya lo perdimos al tiempo. Lo perdimos. ¡Ay, no te contáis la mina por ahí, por loco! Ya. Aquí va la noticia. Chiquillos, llegó a Chile. Buena voz. Ya, lo que pasa es que llegó a nuestro país una nueva aplicación. No es Telegram. Es una aplicación que reúne a mujeres jóvenes con hombres mayores. ¿Escucharon bien? Es solo para mujeres jóvenes que quieran tener algo con hombres mayores. Y te mandan flores. Ha tenido un éxito a nivel mundial el portal My Sugar Daddy. Finalmente este portal, que tiene una aplicación, llegó a nuestro país. Y es una aplicación bastante interesante y yo sé que a varios les va a gustar, ¿eh? Porque es totalmente gratuito el registro. Escuchen bien, registrarse es gratis, pero es a través de créditos que pueden ir desbloqueando los usuarios. O sea, todo esto es por las políticas de seguridad que tiene esta nueva aplicación en nuestro país. Y es por eso mismo que, por esta razón, es requisito contar, escuchen bien, es requisito contar con una tarjeta de crédito con una cifra, digámoslo, más o menos considerable. El requisito es más o menos alto. Si usted tiene más de 500 lucas en la cuenta de su tarjeta, puede entrar a la primera etapa con 500 lucas.
¿Cachai? Si no te quedas ahí, pues es como... Tiene como cuatro divisiones. Los que tienen de 500 lucas para abajo. Los que tienen de 500 hasta... Creo que son 5 millones. Después vienen los que tienen de 10 millones a 500 millones. Y después vienen los que tienen de 500 millones hacia arriba. Esto es para que vean que no es por plata la weá. Porque no creo que las mujeres se vayan a fijar en cuánta plata tiene el Cristiano. No, eso sería un error, un verdadero error. Entonces, los hombres que quieran entrar a esta aplicación My Sugar Daddy, oye, la canción de mi primo, de mi primo. Sí, bueno, y entonces eso de que con el reggaetón tengo pie a las minas, ¿eh? Es chanta. ¿Por qué? Porque cuando yo era joven, hará unos 15 años atrás, 20, estaba calentita la había tierra. Que jugársela por una mina y ahí pues, demostrar el talento ya. Para engrupirte a alguien, no con estos bailes pasteles que tienen hoy en día que más encima no tienen ni sentido lo que hablan, ni más encima tratan como el trabajo a las mujeres. ¡Ah, ¡oh, saca esa porquería! Oye, Cristian, ¿ahí en las cucardas tocan estos temas o no? Por lo que me han contado. Ya, como David Banner, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo eso? El reggaetón que tiene adentro es como el Hulk. De repente se le sale. Se le sale lo verde. Diana, todo esto, ¿qué se consideran hombres mayores de qué edad? Ah, tú me estás hablando de los Sugar Daddy. Sí. ¿O esa es otra? No, porque este los Sugar Daddy están hace rato por mano. No, este es otra. Y tú que la descargaste ya es muy pesado, ¿no? ¿Cómo se baja? Debe ser esa aplicación que se llama son malditos, Reliquias al Ataque. Ay, malo, que le ponen color, con la guay de reggaetón, Juan. Y que supuestamente no andaban nada bailando, seguramente no andaban nada bailando y en general, pues. Oye, yo he visto a otros que incluso han estado bailando a Che Guevara, ¿no? Para el año nuevo. Sí, ahí es lo más caótico, lo más caótico. Bueno, la cuestión, la cuestión, como dicen las que... ¿Ya la bajaste ya? ¿Qué buena? De seguro en este grupito van a entrar a esa aplicación. Pero van a quedar hasta con las 500 lucas nomás, no creo más. Oye, ¿quién? ¿Sabes qué? Yo salgo a bailar. Ya. Ilegal, los hombres son patéticos, súper patéticos. Después de los 50, Juan, quieren andar con cabras de 20, son payasos. Bastante ridículo. ¿Verdad? Oye, ¿por qué se llaman cucarda, weón? ¿Qué sé? O la otra, esa próstatas de oro. Oye, y allá al otro lado por 20 soles nomás. Oye, ¿ah? Oye, tían, pero... El H es mucho mejor que el reggaetón. ¿Cómo vaya a comparar esto? Pero yo bailé H para el año 9 y me hicieron pedazo. Oye, nos va a alcanzar solamente para la niña que te manda esa fotito, ¿no? Esa que te acuerdes de mí. Aquí te mando pues esta foto para que te acuerdes de tu familia. Oye, no seas pesado. Sí, pues, ¿qué? Me he sacado esa foto reciencito, ¿ves? Para tus noches y solidaria. Tú no te estés olvidando de mí, ¿ah? ¡Loca! ¡Qué buena! Ah, perdón. Acá tenemos audio. ¿Qué dice? ¡Aló! Allá. O si tienes 500, sales con la amiga de la amiga de la más bonita. Si tienes 1 millón, sales con la amiga de la amiga de la más bonita. ¡Ah! ¡Bailaste, che! Yo pensé que te estaba dando unos tiritones. Bueno, eso es lo mejor que me han dicho, porque otros me dijeron que incluso creían que estaba como perro con distemper. De hecho, no sé quién fue el payaso que llamó a la clínica veterinaria Oasis y le dijeron que estaba bailando el piano, que lo fueran a buscar en la ambulancia. ¿Qué dice? Oye, don Rolly debe estar con papel y lápiz y esperando el nombre de la aplicación. Ah, ya. Aquí vamos. Mandan flores. A mí me gusta muy grande. Que te da la boca. ¿A dónde está? Ah, ya. Lo que les decía era que la aplicación tiene ya oficialmente los permisos y los requisitos para funcionar en nuestro país.
Como les decía, las personas, estas citas se caracterizan por respetar la privacidad del otro, permitiendo la independencia de las vidas de cada uno, pero sin excluir la posibilidad de desarrollar una relación a largo plazo. O sea, una chica de 20 que se considera mujer y que quiere tener una relación seria lo puede hacer con hombre perfectamente de 40 para arriba. Porque en eso se basa principalmente la aplicación, en buscar mujeres realmente jóvenes. Sí, mujeres realmente jóvenes con hombres adultos y bien adultos. Yo el otro día, no me acuerdo con quién estaba conversando, pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando fui a Santa Cruz, en Bolivia, con la Catita entramos a un pub que era pero espectacular, increíble. O sea, bueno, era una verdadera fábrica de Barbies. Una verdadera fábrica de Barbies. Era impresionante. Y yo trataba de mirar, pero puta, tú sabes que uno disimuladamente no más. Entonces íbamos entrando al pub y ya para mí, el corazón, weón, lo sentía como el de mi primo. Estaba que me daba un infarto, weón, entrando. Entonces, como íbamos con una amiga que es boliviana, que es la que nos lleva a carretear allá, nos llevaron al primer anillo y cuando íbamos entrando al pub, bueno, hay una discoteca, un pub que se llama Ghost, que es la cosa más elegante que yo he visto en mi vida. Pero espectacular, es increíble, o sea, una cosa de otro mundo. Pero en este caso, a donde yo les digo, era en el centro de Santa Cruz, en el primer anillo. Y cuando íbamos entrando, yo trataba así, mi ojito, weón, los tenía, pero como los caballos, ¿cachai? Para tratar de no mirar, pues, weón. Porque era impresionante. Y yo decía, ya, voy a mirar, pero voy a mirar disimuladamente. Entonces yo miraba disimuladamente. Y una de esas, la Catita iba en mi brazo izquierdo. Y de repente pasaba una tonta por el lado mío, así, por el lado derecho. Y de repente sentí un codazo. ¡Ah, con Dios! Yo dije, weón, me vio la Cati. O sea, por más disimulado que traté de ser, dije, ah, me vio la Cati. Y no, pues la Cati me había pegado un codazo y me dijo, mira la que va acá a la izquierda tuya. Así de impresionante, pues, weón. La cosa es que una de las cosas que me llamó la atención era que eran muchas mujeres jóvenes, cosa que no sé si acá se ve mucho. Yo, de verdad, así con una manito en el con una manito en el corazón, es raro que vea mujeres jóvenes. ¡Qué puta, no! Con hombres viejos. Es raro para mí. Yo no sé si... Yo no he visto. Normalmente será por el círculo, pero siempre veo mujeres y hombres más o menos de la misma edad. Ahora, si ustedes me dicen dónde ir para ver mujeres jóvenes con hombres viejos, bueno, no me digan las cugardas ni me digan lugares cochinos, por favor. Pero háblenme de lugares reales donde uno pueda ir a cenar y vea a una mujer realmente joven, 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 con viejo. Acá en Arica yo puedo decir, en Tocopilla sí vi. Sí, en Tocopilla. Una vez fuimos a carretear con el Frankie DJ, yo de eso me di cuenta y decía, oye, y harta mina joven que sale con el viejo. Lo que pasa es que en Tocopilla... Ahí. Los hombres jóvenes parece que trabajan... Y el maestro está preguntando si acepta cuenta Ruth. Es que no hay nada más patético que ver a un ochentero cincuentón ya, ¿eh? Así. ¿Ya? O mujer también, ¿ah? ¿Ya? Bailando ache, bailando reggaetón. ¡Oh, ah, qué no, ridículo! A largo plazo. Ya, ¿qué dicen acá? Papi, hácele espacio al Tian ahí en la casa, por favor, de nuevo. Ay, yo la cagada, otra vez. En el casino Arica. No, yo no. Oye, en Santiago, en el barrio Suecia, antiguamente me contó un amigo de un amigo, ¿eh? Que ahí en el barrio Suecia era al revés, o sí. Yeah. Eran cabros jóvenes, ¿eh? Con ya mujeres pasaditos los cuarenta y tantos. Pero yeah, fue un amigo de un amigo. Del amigo del amigo de un amigo. Mujeres jóvenes con hombres viejos. Oye, pero si este señor es más joven que tú. Oye. Espérate, déjame a este otro weón. ¿Qué dijo? No. Ah, ¿qué dijo eso? Oye, no, yo trabajo en el casino y en el casino
yo trabajo y estoy allá siempre, pero es muy raro, pues raro. O sea, ver, si me piden que haga memoria, yo normalmente veo las mismas edades, del mismo rango etario. Pero no, pero allá, como te dije, en ¿cómo se llama? En Santa Cruz era impresionante. En ese pub, Rock Pub se llama. Así se llama, el Rock Pub. Para los que alguna vez han ido a Santa Cruz en Bolivia, se llama Rock Pub. Y eran muchas minas jóvenes, pero se notaba que estaban todas, pero fileteadas por el cirujano. No estaban operadas, estaban fileteadas. Y ahí yo decía, oye, qué onda, tanta mina. Y ahí vino la explicación lógica, pues me dijeron, no, pues, la Geraldine, que es mi amiga en Bolivia, me dijo, no, pues Tian, me decía, ella es boliviana y habla como boliviana, pero me decía que... Aquí te mando no, presenta. No habla así, pues. No, pues sí, es boliviana, pero habla como boliviana y habla bonito. Y me decía, ay, Tian, que eres ingenuo, me decía, cómo no vas a ver que estas minas buscan a esos viejos, normalmente gallos con plata, para que les pague el cirujano. Todos estos gallos son dueños de radio, son directores. Yo le dije, ¿verdad? En ese tiempo yo todavía no tenía la radio. ¿Qué dice? El problema no es andar con una persona joven. ¿Qué? El problema es que tú sepas siempre... ¿Eh? ¿En qué lugar de la cadena alimenticia está ahí? Entonces hay que venir otro y se lo va a comer. ¿Cómo si es boliviana? Habla como argentina. Sí. ¿Qué pensaba Haitian? ¿Que los buscaban por amor? ¿Porque son lindos? Sí, pues. ¿A dónde? ¿Me acabarás jugando con un viejo por plata, por algo? Pero no. ¿Pero por amor? No. Ah, pero bueno, amor a la plata, sí, pero... Ya, pero... ¿Cómo no haber una? ¿Cómo no va a haber una que de verdad se enamore? Por ejemplo, la Cecilia Boloco. Ahí tenía un caso. La Cecilia Boloco era una mujer joven. Para lo que era hoy día, Menem tiene cerca de 80 años. Sí, él era como 40 años mayor que la misma Cecilia Boloco. Entonces, no me vengan a mí con pomada, oye. Cadena alimenticia, estamos para carroña, muy niña. Alerta de dormir todo el fin de semana con el papi. Oh. Recuerda los temblores y el frío. Pero alerta, si no, alerta. Puta, pero si yo no he dicho nada. Entonces, no me vengan a mí con pomada, oye. Cadena alimenticia, estamos para carroña, muy niña. Alguien mandó una nota de voz escuchando la radio online. En los años 90. Ya. A mí me lo contó un amigo de un amigo. ¿De un de amigo? Ese amigo y de otro amigo. Sí, pues, estamos que en el club de tango se veían cosas. Mentira. Y las traían las damas. Así no. Que... Radioestación.cl. Contó el amigo de mi amigo, de mi amigo y de mi amigo. Sí. Oye, pero en todos lados pasa esa weá, pues. Sí, pero que son te buscan casos. Por plata y seis joven o no. ¿Eh? La diferencia. Es que después tenés hijos, compráis casa. ¿Eh? No, bueno. No, creo que me fui a la vez. Me acabo de dar cuenta. ¿Qué caso emblemático? Y como la catita agarró al Tian, y es más joven la catita. No, oh, le va a sacar toda la plata al Tian. Oye, a ese, que lo parto un rayo luego también, ¿ah? Ahí. Ahí tenés tu rayo, tu rayo. Mira. No sé si... Bueno, yo no salgo mucho porque la Katy no me deja salir mucho. Pero yo cuando he salido a la calle... yo sé que antiguamente se veía mucho lo que era la relación de mujer joven con hombre viejo. De hecho, yo conozco matrimonios hasta el día de hoy. Que, por ejemplo, yo conozco un caso de un caballero que debe tener cerca de los 90. Y ella debe tener unos 50. Entonces estamos hablando de 40 años. Por lo tanto, yo los conocí en los 80. Y en los 80, ella era una veinteañera y él tenía 50 o 60 ya. ¿Cachai? Ahora el caballero tiene hasta esa cosa que se lo... ¿Cómo se llama la enfermedad esa que uno se olvida de los nombres de la enfermedad? Ya, eso. ¿Cachai? Entonces,
no sé si hoy día la mujer realmente privilegie el cuento de que el hombre realmente tenga plata o no. Pero yo creo que todavía deben haber casos donde la mujer busca un mejor amor, un mejor amante, porque también hay que tomar en cuenta que a veces el cabro con poca experiencia, aparte de ser buen conejo, no es nada más. Y hay mujeres que no son, como te dijera, conformistas, no son de las que quieren que le... Que la hagan feliz en la cama y nada más, ¿no? Hay mujeres que quieren que la atiendan, que le abran la puerta del auto, que la lleven a cenar, que se junten con gente inteligente, porque puta, a veces, ¿para qué estamos con... ¿cómo dice el refrán? El que duerme con cabro... ¿Cómo era? ¿El que duerme con guagua, el que duerme con cabros chicos? No me acuerdo. Había un refrán por ahí, pero tiene que... Y para encima la callita tuvo que poner plata. Sí, no, oye. Yo fui amarrado, ¿eh? Obligado y violado. No te creo. Y con trauma. Mira, ¿qué hizo? Corta la gumucio. La enfermedad del alemán. ¿Cuál? Alzheimer. Alzheimer. Sí, bueno. Y ese. El que se acuesta con niños chicos amanece mojado. ¿Ese? Ah, sí. Le dio un ataque. El que duerme con guagua amanece meado. ¿Viste? Ese era. El que duerme con guagua nace mojado. Nace. Es el dicho tiempo. Nace mojado. El que no caché mucho, pero para mí la edad es un mero número nomás. Así que, dele nomás, Tian. Dele nomás, Catita. Mientras diga amor, todos felices. Oye, estoy cachando que estoy saliendo. Puta, sí, tienes ahí paleteado. ¿Cómo para que dais nombre y que no me cachan la voz? Oye, estoy cachando que estoy saliendo para atrás con la noticia. La cosa es que si hacemos una encuesta entre mujeres jóvenes, uno se va a dar cuenta de que hay muchas mujeres jóvenes que por lejos han preferido estar con hombres mayores. Primero porque hay mujeres jóvenes que buscan calidad. De hecho, ya yo no voy a decir que soy viejo ni nada por el estilo, ¿ya? Pero usted, una para los míos. Yo tengo una teoría que siempre se la he explicado a mis cercanos, amigas, hombres y mujeres. Y del tercer sexo también. Yo siempre he dicho, y yo no sé si ustedes están de acuerdo en lo que les voy a decir. Yo considero que nosotros los hombres somos cronológicamente 10 años cronológica. Estoy hablando de tiempo, cronología, tiempo. Nosotros somos 10 años menores que las mujeres. No sé si me entienden. Por ejemplo, una pareja de 30. Vamos a poner un ejemplo más alto todavía. En una pareja de 40. De 40 años. Ella tiene 40 y él tiene 40. En realidad, ella tiene 40, pero él tiene 30. Cronológicamente, tiene 40. Pero su edad biológica es de 30. Porque normalmente el hombre a los 30. Anda con todas las ganas de huella. Sí, o sea, puta, lo que se cruce por delante. Entre los 30 y los 40 es inevitable. Entonces, un hombre de 40 en realidad tiene 30. No así las mujeres. Las mujeres tienen muy claro ya a los 30 años cuando quieren formar una familia, cuando quieren establecerse, cuando quieren una relación seria y cuando buscan a una persona que piense muy parecido a ellas. Pero normalmente la mujer se equivoca y busca a hombres de la misma edad, no tomando en consideración que un hombre de 30 con una mujer de 30, en realidad ese hombre tiene 20. Y la mujer va a llegar a los 40 y el hombre va a llegar recién a los 30. Y ahí es cuando está más loco. ¿Cachai? Tómenlo como chiste, pero es verdad. Lo que les estoy diciendo es muy cierto. Entonces, si una pareja realmente quiere tener éxito, mínimo, yo creo que tiene que haber una diferencia de 10 años de él mayor. Para que él, si ella tiene 30, él también tenga 30. ¿Cachai? Soy seco. ¿Qué dicen acá? Y que después me terminan... Ah, espérate, acá. Te mandan a dormir al patio igual que al Tian. Oh, ya son del mismo tío.
El que duerme con guagua se lo come el cocodrilo. Toda la razón, Tian. Las mujeres somos más maduras que mucho, los hombres. Mucho, mucho. Por eso que los hombres a los 50 se creen de 30, exacto, se meten con cabras de 20. Exacto. Y las cabras son de 20, es pero tienen mentalidad de 30. Entonces lo que hacen, se embarazan y vuelta el problema con el viejo. Cuando el viejo se da cuenta que la cabrita con la que se está pasando los chanchos se quedó embarazada y no quiere más compromiso que solo pasarlo bien. Exacto. Ahí le van a empezar los problemas de nuevo. ¿Por qué? Porque la niñita va a empezar a pedir pensión alimenticia, va a empezar a hinchar. Y hasta los 80 años, entonces, va a tener que pagar pensión. Lo peor que puede hacer un hombre viejo es meterse con una cabra. Tiene que asumir su edad cronológica. Y yo lo digo porque he conocido varios casos de amigos viejotes ya de 50 años que cometen el error de meterse con cabras jóvenes sin hijos, ¿cachai? Y claro, al comienzo lo pasan bien, puro darle y toda la cuestión, salir y se creen lol y toda la cuestión, hasta que la cabrita quedó embarazada. Haciendo pedazos los huevos. Y ahí empiezan todos los problemas. Y hombres viejos con hijos grandes ya en la universidad y empezar de nuevo a criar y tal. Sí, pues sí pasa. No, es verdad. Por eso los hombres son tontos, por eso, porque les falta madurez. ¿Saben por qué se los digo? Se los digo por experiencia propia. Se los digo por experiencia propia porque, primero, mi experiencia, yo a los 40, me di cuenta que en realidad ya tenía que cambiar el chip, Juan, porque había hueveado tanto, y la gatita lo sabe. Yo había hueveado tanto, de hecho, cuando me quedó la cagada es cuando quería hacer el sueño del pibe. La hice, ¿y qué me quedó? La pura cagada. Entonces ahí yo decidí que debía madurar. Y fue a los 40, porque hasta los 40 no maduré. Y yo hoy día tengo amigos de 30 a 40 y los veo, y es verme a mí cuando yo andaba hueviando y no me chantaba. Entonces hoy día, por ejemplo, tengo a mi mujer y lo puedo decir con todo el orgullo del mundo. Amo a mi mujer, no necesito a ninguna otra, porque ya ya cumplí 40. Es una forma de decirlo, ¿no? Es una forma de decirlo. ¿Qué dicen acá? Hola, María Eugenia, ella siempre me dice que yo soy cabro chico, ¿qué tal la cuestión? Y a mí cuando me dice esa guan, voy al tiro a la pieza a ver cachureo nomás, guan. Oye, Tian, cambia el tema mejor, guan. No, no están haciendo mierda las mujeres, guan. Oye, ¿es la experiencia de una amiga? ¿Qué dice? 40 somos más interesantes. Espérate. Mejores, dicen. Pucha, no alcanzamos a escucharla bien. Ay, la Carolina. Oye, Carolina, todavía. Hola, Tian, ¿cómo estás? ¿Todavía no instaláis el Telegram? Sí, pero. ¿Qué te pasó? No lo entiendo. Vete. Mando audio, pero no me sale, no sé qué. ¿Pero lo instalaste? Sí, lo instalé. Tengo los tres grupos ahí. ¿Qué quiere decir usted? A ver, díganos. Oiga, no ataque al locutor, por favor. ¿Ah? No, nada. Oh, lo escuchamos horrible. Carolina, ¿puedes ubicarte en un lugar donde puedas tener una mejor señal? Yo sé que estás en San Miguel, ¿no? En el 14. Claro, estáis lejos. Trata de ubicarte en un lugar donde la antenita te llegue mejor. A ver. Ahora. Ahí sí, creo. A ver. Mira, es que lo que pasa es que mi experiencia, pues yo tengo 33 y mi esposo tiene 52. Ya, ¿y qué tal? Súper bien, pues llevamos 10 años juntos, una bebé de 2 años y todo bien. ¿Viste? Digamos, súper bien. ¿Y tú considerás que el hombre está maduro como un hombre de 50 o como un hombre de 40? ¿Cómo es para ti, legal? No, como 50. No, él es maduro. ¿Sí? Sí, él es maduro. Sí, es responsable, maduro, no tengo ningún problema. Ya. Mira, ahí hay una experiencia, ¿viste? Ya, pues, Carolita, sí. Un besito bien grande. Y te voy a llamar más rato. Te voy a llamar para ayudarte ahí con el cuento del Telegram. Ya, vale, ¿ya? Que estés bien. Ya, vale, un besito. Chao, chao. Este tema se los dedica a Carla. Oye, ella, la Carla... Se murió, po, weón. ¿Se acuerdan? ¿Qué les conté? La Carlita se murió hace como 2 años atrás. La que cantaba Viejo Verde. Le cayó uno de estos hervidores eléctricos en su casa. Tuvo un accidente con un hervidor eléctrico. Murió por las quemaduras, por infecciones varias. Pobrecita la Carlita. Era bien bonita ella, ¿eh? Dios la guarde, la tenga en su santo reino.
Señor Verde ahora canta. En defensa de los hombres, compadre. A ver. Hay mujeres que no dan la talla. ¿Creí tú? Y ya no te dan permiso, no podís ni mirar para el lado, andás igual que los caballos con una protección en los ojos, loco. Ay, muere, cagado, tía. Muere viejo. Hola, tía, ¿cómo estáis? Buenas tardes ya. Buenas tardes. Oye, yo creo que a muchos les gusta la jovencita, pero las jovencitas siempre andan buscando una estabilidad de casa, laboral. Que ah, claro. El hombre. Entonces, antes que nosotros, pues claro. Muchas mujeres buscan eso. Claro. Otras mujeres no, pues otras les gustan a los hombres mayores. Sí, es verdad. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Pues cada uno tiene sus propios gustos. Sí, es verdad. Perro, tengo 39, me queda un año. Tiene 50, menos 10, ya está en la edad madura, 40 años. Para los 41 se va para los otro lado, ya se va por el camino recto. ¿Qué dice acá? Oye, tía, el tema ese de la edad de madurez, en todo caso, es muy cierta. Sí. Yo estoy sobre los 40 y algo, y pero tú buscáis esa estabilidad, tú dijiste, tú vacilaste hasta los 40 y de ahí sí. Dijiste, no, hasta acá llega el baile. Sí. Pero el punto es de que, puta, uno tiene su edad y quiere sentirse joven, vigoroso, no sé, bueno, cuál será el tema, pero y de ahí que hay niñas jóvenes que les gustan los maduros, por el hecho de tener experiencia, se supone, se van en esa, pero puta, si hay respeto y igualdad para todos, no hay ningún problema. Pero en todo caso, el tema bien sacarroncha, oye, porque he escuchado los audios de las chiquillas, no están haciendo balsa, perro, weón, cambia el tema. Por último, no sé, ponete los cumpleaños, weón. Si no vamos a ir todos a la casa del papi, weón. Bien maduros y con harta plata. Eso les gusta a las chiquillas. Es que, claro, mira, a ver. Yo creo que hay dos tipos de mujeres. Esa es la otra teoría que tengo. No sé si les gustó la primera que les expliqué del hombre. La segunda teoría que tengo es la de las mujeres jóvenes. La mujer joven normalmente busca estabilidad económica. La más joven quiere plata, plata, para gastar, para salir a huearse y total, siente que las puede hacer todas haciéndolas bien. ¿Cachai? Puede andar con un viajero, el viejo le va a dar buenas lucas. Pero cuando salga, lo va a hacer piola y va a ser casi un desafío de que no te pillen. Entonces es una aventura. Porque obviamente el hombre viejo probablemente tenga familia. Ahora, ahí es cuando ya entramos en un tema, entramos a picar más, a hilar fino. Porque hay muchos casos en los que los hombres maduros tienen esposa, y hay que decirlo con todas sus letras, y la señora ya no pasa nada. ¿Cachai? Y el hombre quiere seguir porque yo les dije, si bien es cierto, no es muy favorable la teoría de mis 10 años. Si bien es cierto, en algo favorece es que a veces los hombres pueden pasar 50, 60 y hasta 70 años y siguen dándole como bombo a la cosa. ¿Cachai? Y ahí es donde entran las mujeres jóvenes, que son las que buscan a esos hombres que en la casa ya no pasa nada y que andan buscando una aventura afuera, y aparte, en compensación, les dan estabilidad económica. Pero ya llega una etapa, por sobre los 30 años, creo que la mujer madura realmente de los 30 para arriba. El hombre de los 40 para arriba. Por eso yo les digo que una mujer de 30, cuando quiere buscar a un hombre para estabilizarse siempre, tiene que buscarse un hombre que sea 10 años mayor que ella. Porque si se busca una mujer de 30, un hombre de 30, va a tener un cabro de 20 al lado. Entonces, bueno, va a ser un verdadero cacho de minas, de mensajes donde hay que tener el teléfono en silencio, donde le van a llegar cuestiones, weón, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y donde la clave del patrón de desbloqueo, weón, es la estrella de David. ¿Cachai? Entonces, cuando tú ya pasaste y quemaste toda esa etapa, ya no existen los patrones complicados. De hecho, yo lo he dicho, por ejemplo, hay muchas oportunidades que cuando tenemos una costumbre con la gatita, que yo me subo al auto cuando la voy a dejar, y yo soy el que lleva los dos teléfonos al auto. Y la Katy después, cuando ya se enchula ahí en el espejo y todo, ve, mira hacia izquierda, y ahí está su teléfono. Como a mí también se me ha quedado el teléfono, y ella se lo ha llevado porque de repente, cuando ando con pantalones, como ustedes saben, yo el físico lo exhibo y tengo pantalones medio ajustados, entonces no me cae el celular. Me pongo esas lycra de Miguel Bosé que me quedan tan lindas. Entonces
Entonces le digo, guárdame el teléfono, hija. Y ella me guarda el teléfono. Y se puede ir, weón, a 10 kilómetros con mi teléfono. Cosa que normalmente el hombre entre los 20 y los 30 no hace ni cagando. Díganme, yo conozco, tengo... La mayor parte de mis amigos están entre los 20 y los 40. La mayor parte. Y todavía los veo. Y veo algunos que ya están casi en la edad mía. Y los veo y yo digo, puta, este weón todavía no madura, weón, me da pena. Y también hay mujeres que les gustan los hombres mayores, que tienen perro, que tienen radio, que tienen una radio locutor. También hay mujeres que le encantan esos tipos de hombres viejitos. Bien, tu segunda teoría es una de las más acertadas, te diré, porque es más o menos así la cosa. ¿Sí? Solita, los hombres pueden vacilar hasta los 80 si quieren. Ah, sí. No soy yo, lo único que tengo claro que se viene el estreno de El Rey León. Pasa también por un momento que los hombres necesitan reivindicar su hombría. Por eso se buscan cabras jóvenes. ¿Puede ser? Pero oh, le cortaron la llamada, espérate, espérate. Gallo de 40, puede andar con una de 20, como bombo en fiesta, te digo el tiro. Sí. Pero después de los 60, ¿qué hace el hombre? Vegetan, po, vegetan. Ya, pero la pregunta que yo le quiero hacer a la pasa mujeres, también. Le quiero oye, la polera también. Pasa también por un... Lo que le quiero preguntar a las mujeres del grupo. Se me olvidó, weón. Cagué con el Alzheimer. Cagué con el Alzheimer, weón. Ya. Vamos con la otra pregunta. Pasa también por un... ¿Ah? Por un momento que los hombres necesitan reivindicar. Ah, ya, ahí va. Se me olvidó, ¿no? Ya, vamos al otro audio. Oye, las poleras también las usáis de like, ¿no? También, pues, peto. Ya, pues, así que... las 50 sombras de Grey. Bueno, no sé si para reivindicar su... Sí, hay mucho de animal, ojo, hay mucho de animal en el acto sexual del hombre maduro. Hay mucho de animal. Pero llega un momento en que ya no es necesario mostrarle a la sociedad que eres un macho alfa viril, pues, así de sencillo. Pero eso tiene que llegar en algún momento, tiene que haber un break, un quiebre dentro de la actitud de la vida de ese hombre, para que cambie y pum, pase al periodo donde rompe el cascarón y sale al mundo de los maduros. Juanito. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Te escucho re mal, perro. ¿Verdad? Sí, como en Houston, como en el Apolo 13. ¿Y ahí? Sí, va ahí con manos libres. ¿Está ahí con manos libres? Sí, vos. Ah, ya. Ya, a ver, tratemos de escucharte. Ya, lo que pasa es que el tema a mí me llega de cerca, compadre. ¿Por qué? Porque mi señora tiene menos 10 años menos que yo. Ya. ¿Y qué tal tu relación con ella? Bien, bien. Y como te digo, toda relación tiene alto y bajo, pero lo que tú decías es cierto, en el sentido de que yo, cuando yo la conocí, para la edad que tenía, yo era re pendejo. ¿Viste? Entendió, o sea, sí. Por eso yo creo que se fijó en mí, porque ella era menor. Ahora, de lo que tú decís, que para asegurar el futuro, ahí cago. Estamos mal. Bueno, pero no todos los casos se da así. Gracias, Juanito. Un abrazo, compadre. Ya, compadre, un abrazo. Chao. Este mita, el de las mujeres mayores, o sea, el de las mujeres menores. Con hombres mayores, parece que da harto para hablar ese tema, ¿no? Está, no conecta. Chato, vas a tener que agregar el oye, tele. Compadre, mira, una cosa es ser maduro y la otra cosa es que uno no tiene nunca que terminar de ser alegre, don, y estar de salir, no, de chacotear, pues ese es otro tema. Porque a la hora que termináis de hacer todas esas cosas y de juguetear con tu señora, weón, se va toda la cresta, pues, weón. No, estamos claros, o sea, esa es lo que él acaba de decir, esa es como la fórmula, podríamos decir, correcta, no perfecta, porque de perfecto no creo que exista algo perfecto, sobre todo cuando es relación de pareja, ¿no?
Oye, Diancito, pero ¿sabes qué? Mira, a ver, dejando toda la broma a un lado. Ya. Nosotros nos reímos mucho de cuando el hombre es mayor y la mujer es más joven. No, no lo criticamos, pero cuando es al revés, cuando la mujer es mayor y el hombre es más joven, lo criticamos. Lo cual no me parece que sea justo, porque es muy machista ese pensamiento. Pero es que es una cuestión de aceptación social. Es como el ejemplo que yo siempre le pongo a la gente cuando hablamos de aceptación social. La aceptación social se la voy a graficar en un traje de baño chiquitito y en un sostén y calzón grande. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? O pongamos que los dos son del mismo porte y tapan exactamente lo mismo. El calzón, el sostén y el traje de baño. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los dos? Si los dos tienen el mismo tamaño. ¿Quién me lo puede decir? Yo lo acabo de responder. Lo acabo de decir antes de poner el ejemplo. Yo les di la respuesta antes de poner el ejemplo. Si tengo un calzón y un sostén y un traje de baño y los dos tapan exactamente lo mismo, ¿cuál entonces es la diferencia entre el traje de baño y la ropa interior? ¿Alguien me lo puede decir? La intimidad. ¿Por qué? Porque uno lo sabe que lo usas día a día y el otro está en la perversión de lo que no ves ni lo muestras. No. ¿Saben cuál es la diferencia? Porque hay trajes de baño, hay trajes de baño que tapan mucho menos que la ropa interior. Pero uno es aceptado socialmente, el traje de baño. La ropa interior puede tapar mucho más que un traje de baño, pero no es aceptada socialmente. ¿Cachai? Es mal mirada. Puta, chato, traigan una botella para tomar algo y yo les converso. El relleno. Ahí tenía uno que todavía le faltan 10 años para llegar a la madurez. Bueno. Ya, oye, Jorge González apareció acá. Pregunta, ¿está funcionando esta cosa? Está más prendida, pues. Por el Telegram. Ya, eso era. Eso quería hablarles. Estuvo entretenido el tema. Espero que les haya gustado. No hay cumpleaños hoy día, les digo el tema. No, no, porque me tengo que ir al banco. Una nota de voz. ¿Quién dice? ¿Hay algo? En que uno se trasluce y el otro también. Una cosa es madurar a los 40 y lo otro es ser macabeo a los 40. Yo lo que no puedo entender, de hecho a mi edad, es por qué si la pizza es redonda, la meten en una caja cuadrada y la cortan en triángulo. Oye, estaba hablando con el Rodrigo Domínguez, que ahora va a instalar el Telegram. Estaba tratando ahí, le estaba haciendo empeño al hombre. Pero el Rodrigo me estaba diciendo, ¿tu señora cuántos años tiene?
40 años tiene mi señora. 40. ¿Y tú cuántos tenés? Yo tengo 50. ¿A los cuántos se conocieron? Los conocimos cuando ella tenía... No, los conocimos hace poco. Ella tenía 35. Ya. Ah, pero estaba bien, estaba dentro del rango de que ya empezaste a... ¿Tú sentís que maduraste como hombre de verdad, así hablando en serio? Sí, no, definitivamente. Uno ya, yo por ser cuando la conocí, ya tenía esa mentalidad de ya establecer algo tranquilo, de vivir para la casa, vivir para ella, para los hijos. Así que genial, compadre, genial. No hay nada que hacer. O sea, se comprobó. ¿Se comprobaría la teoría del viejo Tian? Exactamente, comprobado. Ya, perfecto. Comprobado. Ahí tenemos un testimonio real de la iglesia del pastor Tian. Exactamente, exacto. Ya voy a probar vaya a instalar el Telegram para que no hable por ahí. Vale, compadre, listo. Ya, compita, un abrazo. Un abrazo. Chau. Chau. Tengo en la línea telefónica a un amigo y me dice, oye, ¿verdad lo que estás diciendo? Yo de verdad empecé a cambiar a los 30, 32. Dije, ¿a dónde, weón, si te conozco? Ay, ¿está ahí todavía? ¿No corté? ¿Está ahí o no? Sí, weón. No, pero sí te creo, perro, que hay cambiado. De verdad. Yo he visto tus cambios, pues, weón. ¿Qué te puedo decir de ti, vos, maldito gusano? La madurez llegó al fin, weón. Sí, sí. Por fin me sacaré los pañales. No, abajo, weón. Ni que voy a hablar de lo que era antes, weón. No, weón. Oye, pero ahora que maduraste, viene otro desafío grande en tu vida, perro. Te lo dice el viejo Tian. Pero abuelo, no voy. Sí, ¿sabes cuál es el desafío? Dime. Vaya a tener que empezar a hacerle la cruz a las cabritas de 20 perros. Porque te van a empezar a buscar. Además que a vos te gusta andar en esos autos. Esa es una muestra de inmadurez también, ¿ah? ¿Eh? El Juan tiene el auto todo tuneado con sus bajos. No, pues sí. No, perros, si eso ya fue ya, sí. Ahora tengo. ¿Ya no andáis escuchando como reggaetón y weas con sus bajos? No, no, ah, ya, estamos viendo. No, no. ¿Qué auto te compraste ahora? Oh, un 2014. Ah, ya. ¿Eso es con el finiquito que te dieron en Emelari? No, abajo, perro. Ay, de weón. Andas gritando. Ya, chao, perrina. Ahí está un amigo que es ex gerente de Emelari. Ay, Dios mío. Ya, chiquillos, muchas gracias por la sintonía. Espero que lo hayan pasado súper, súper bien. Por lo menos se nos hizo cortita la mañana y esa era la idea. Así que mañana no se olviden, se viene resumen. Viene bueno. Solo que nos va a faltar el día miércoles en el resumen. Ay, ¿qué tienen acá los chiquillos? Ojalá que nadie llame. ¿Ah?
Aquí hay un video. No hay nada más cierto que afirmar que al hombre mayor le encanta salir con una mujer menor. Lo dice una Eso mujer. Eso a todos les fascina. ¿Por qué? Porque les infla la bomba del ego. No, aún. Les afianza esa creencia del macho poderoso que todavía aguanta, que es capaz de conquistar a una mujer piernona, voluptuosa, atractiva. Ya. A mí pues me conmueve. De hecho, me parece un gesto muy bonito de parte de ellos, casi que me enternece. Oye, terminemos el programa. Que los hombres de verdad piensen que uno de mujer joven sale con ellos por amor. A mí eso me parece tan divino. Ya, siga, siga nomás, siga. Los hombres pobrecitos no entienden que nosotras somos maquiavélicas desde el parto. ¿Cómo? Y los buscamos siempre con distintas finalidades dependiendo las etapas de la vida. Al principio uno al hombre le saca invitaciones y alegría. Ya. Después compromiso y cría. Ya. Más adelante uno le saca plata. Ya al final uno lo saca al sol. Oye, en el córtala. Caso nuestro es diferente porque córtala. Nosotras las mujeres después de los 30 años, córtela, cuando optamos por salir con hombres menores, que a todas empiezan a gustarnos los pendejos. Nosotras no lo hacemos por un tema de ego, lo hacemos por un tema de estética. Porque es que ese pendejo es vida, es colágeno, es elastina inyectada directamente. Le quita a uno la pata... Háganle. Muchas gracias. Le quita a uno la pata de gallina, le borra la línea de la comisura, le templa el cuello, le alisa la frente, lo deja uno como nuevo. ¿Verdad? Uno lo para en cualquier parte de la casa, es decorativo. Y si a eso le sumamos el delirio psicológico que tenemos las mujeres al pensar, si yo salgo con ese muchachito y le doy tres vueltas, mija. Error. Cuando uno menos piensa, ese niñito le ve la gana. Con el tiempo se va agarrando una confianza. Se le encarama aquí a la nuca y vaya, bájelo yo. No hay nada más humillante y más denigrante para una mujer madura y adulta que pasar un despecho al son de Daddy Yankee. Que le canten a uno de frente lo que pasó, pasó. Eso es para hacer un llamado de emergencia, pero urgente. Yo por eso me he convencido cada vez más que las mujeres estamos buscando en el lugar equivocado. Uno debería salir con viejos. Sí, hay que darle la oportunidad al fósil. José Luis, te hablan. Tiene una ventaja muy interesante y es que... Tiene una ventaja muy interesante y es que al viejo no hay que conocerle a la mamá. Ya se murió. Qué buena. Estaba bueno el audio que nos mandaron ahí los chiquillos del... del grupo de Telegram. Oye, muchas gracias por todo, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Qué tremendo programa el de hoy, ¿eh? Un abrazo grande para todas, para todos. Y no se olviden, fin de semana, sábado, lo mejor de la semana del Radio Show. Sí, el resumen semanal desde las 8 de la mañana. El día domingo, desde las 8 de la mañana, empieza el... Expreso AM con las mejores canciones en castellano, los grandes recuerdos desde los 70 hasta 20 años atrás. Nada más por hoy, muchas gracias, chiquillas, chiquillos. Ay, del resumen me refiero. Hoy no vaya a saludar a la cumpleañera ahora que está cumpliendo sus 21 años de edad. No sé, y así. Ah, sí, no, sí, le mandé saludo tempranito en la mañana. Nadia, un abrazo gigante y cariñoso para ella. Si en la mañana la saludamos. José Luis, levántate más temprano, perro, por favor. Chao, Diana, excelente programa. Nos vemos el lunes, descansa. Muchas gracias. Noche se viene la pincel helada. En la tardecita, Ya, chiquillas, chiquillos, muchísimas gracias por todo. Que tengan un excelente fin de semana. Hoy en la noche, Casino Arica, Club Cava. Mañana la cumbre Huachaca, no se olviden. Sí, con Dios Coro Roja. Bailable vamos a tener de todo. Hoy karaoke 70, 80, 90 y bailable también, ¿ah? ¿Eh? Hoy esta noche en el Club Cava. Así que nos juntamos ahí en Casino Arica. Muchas gracias. Anima a Papá Mono por si acaso. Hasta el lunes. Chapulín. Samsung.